Hola exportadores, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende a exportar con Carlos Enrile Hemos visto a través de unos vídeos cómo utilizar el comercio electrónico como canal de exportación y hemos visto ejemplos de venta en otro país a consumidor final B2C con una plataforma como puede ser Amazon en distintos países hemos visto cómo utilizar el comercio electrónico para vender a otras empresas B2B con ejemplos como el de Alibaba pero ahora tenemos un problema que es esa mercancía tiene que llegar a destino. Hoy vamos a hablar precisamente del transporte y logística del comercio exterior internacional. Y para ello tengo como invitado a mi amigo y compañero Nicolás Mouze, que es director de marketing y ventas de DHL Express. Como siempre, espero que os guste la entrevista. Nicolás, imagínate el siguiente caso. Eh, visto el éxito que tiene vender gafas de sol a través de Internet, imaginamos una empresa que quiera vender esas gafas de sol, mejor dicho, que quiera exportar esas gafas de sol. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se puede encontrar esta empresa? Una página web de e-commerce, cuando aborda el mercado internacional, es como el comercio internacional. Es decir, que, por ejemplo, si vas al mercado americano, lo primero que te vas a encontrar es la FDA, la Food and Drug Administration, que va a controlar efectivamente que estas gafas de sol tienen resistencia, que los cristales son resistentes y que además te protegen los ojos. Puede parecer uh, raro, pero al final es totalmente normal. Si tú importas, eh, estás en Europa, importas gafas de sol, van a pasar el mismo control de sanidad europea. O sea que es, la, es bastante normal porque estamos en, en un entorno de... Uh, de comercio internacional sí, o sea, y, no el me... e y el e-commerce, al e-commerce se le aplica a todas las reglas del comercio internacional. Nicolás, ¿todos los productos se pueden exportar eh, utilizando el e-commerce o hay ciertas limitaciones? Uh, todo no se puede vender, todo se puede vender, pero luego al momento de transportar es cuando vamos a tener la, podemos tener sorpresas. Y me voy a explicar primero el volumen, el volumen de la mercancía. Puedes efectivamente vender por internet sofas. O, pero al momento de transportarlo, la medida de transporte es el peso-volumen y entonces ya vas, te puede salir más caro, el, sobre todo en, en tránsito internacional urgente, te puede salir más caro el transporte que la, el precio del sofá. Segunda cosa, normalmente la, la entrega, porque eso es un tema importante en el caso, cuando cogemos el caso del sofá, es que el sofá perfectamente puede que no cabe en el ascensor, uh -huh. puede que lo tengas que llevar en un tercer piso uh -huh. y puede que la, la persona que te lo haya comprado te diga... Oiga señor, me puede recoger el antiguo, ¿Me puede, se puede llevar el viejo, el, 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 el viejo, sí. el viejo sí. y llevarle al punto limpio para un sí. reciclaje correcto. Entonces eso se puede hacer, pero se tiene que incluir en el servicio desde el inicio cuando tú lo compras en tu página web. Uh -huh. Y después otras restricciones, pues tener restricciones como nos encontramos de mercancía peligrosa. Por ejemplo, una de las cosas que, se, que nos encontramos casi en, en todo son las baterías de litio. Y la batería de litio, lo, lo hemos visto, tiene unas restricciones de transporte, sobre todo transporte urgente y sobre todo el transporte aéreo, debido a los problemas de las últimas baterías de litio en teléfonos móviles que han explotado. A raíz de esto, la, la normativa IATA te reglamenta. Y entonces las baterías las puedes tener desde juguetes, bicicletas eléctricas, los tienes en todo lo que son las herramientas portátiles. Uh, es decir, que lo, la encontramos en múltiples, uh, múltiples tipos de artículos que se venden por internet. ¿Y en este caso qué hacemos? En este caso, eh, como hay tanto producto que tiene una pila de litio, eh, ¿qué solución da el transporte? El transporte lo que hacemos es que normalmente la, las compañías de transporte tienen una, un especialista en mercancía peligrosa y se sienta con la, la página web y, y analiza el catálogo de productos y en función de cada producto como viene, si viene la batería suelta o la batería incorporada en un producto, indica qué tipo de embalaje tenemos que utilizar, qué tipo de documentación hay que producir y, uh, y si se puede o no se puede transportar. Uh -huh. eh, y eso es, uh, es básico, pero también lo encontramos cuando hablamos de... Uh, de perfumes. El perfume, cuando llega, es un producto altamente inflamable, y uh, la prueba de ello es que en muchos, normalmente se suele transportar por transporte terrestre. Uh, y no transporte aéreo porque, uh, porque tiene, tiene limitaciones, limitaciones y Ese. sobre todo hay cantidades limita limitadas y sobre todo el problema del punto de inflamación. Uh -huh. O sea que esto es, es, otro, es otro ejemplo y después nos encontramos otro que, uh, que a veces se desconoce, es lo que se llama el doble uso. Es decir que hay productos como GPS que, llevan, uh, que pueden servir efectivamente a, a fines totalmente de ocio, que son sin, sin problemas, sin peligro. Pero con un uso indebido se convierta en, uh, en uso militar. Y debido a todo lo que es el terrorismo, ahora hay un control muy específico de todo lo que es el, el doble uso y eso hace falta mirarlo también. Uh -huh. Es decir que la preparación, como, como hablamos aquí de cada producto, cuando se trabaja con una, una, una empresa que empieza el e-commerce, es ver todo el catálogo de productos que tiene y la, la correcta clasificación. Uh -huh. También lo que podemos ver es el valor, porque en función del valor. Eh, puede haber, efectivamente, van a depender la, las aduanas de destino. Cuando uh -huh. vas a mandar, porque efectivamente, en función de la aduana, va, uh -huh. va a determinar si el producto puede entrar, sin si es una, un bajo valor, un alto valor, uh -huh. un medio valor, y en función de eso también de, la, de lo que habrá que pagar a las aduanas como, como tasas. Entonces, por recapitular, eh, a la hora de, de exportar por e-commerce, primero tengo que tener en cuenta si mi bien, si mi mercancía tiene alguna restricción para viajar. Segundo, eh, tengo que tener en cuenta eh, sí, las aduanas que tengo que pagar para esa mercancía. Y tercero, imagino que hay una cosa importante que hay que tener en cuenta también, que es el plazo de entrega.